Le damos la bienvenida a este primer programa de 2016 de Miradas Políticas, un programa de análisis de la realidad política nacional desde diversas miradas femeninas. Es un programa en vivo. Usted puede llamarnos al 25 11 15 15 y hacer sus breves preguntas al tema de hoy. Vamos por las alcaldías. Miradas Políticas siempre está en el tema de las elecciones y de la política. Y bueno, hoy tenemos a cuatro candidatas a alcaldías de distintos partidos y distintos cantones del país. Hubiéramos querido tener a las 116 que hay en el país, pero no se puede, ¿verdad? Entonces, así, para no hablar mucho yo, tenemos a Marcia González, representante del Partido Acción Ciudadana en el Cantón de Santa Ana, provincia de San José. A Milagro Gómez, por el Partido Frente Amplio del Cantón de Flores, en Heredia. A Catalina Cogui, del Partido Liberación Nacional del Cantón de Oriamuno, en la provincia de Cartago. Y a Ana Felicia Alfaro, del Partido Republicano Social Cristiano, del Cantón de Barba, en la provincia de Heredia. Bienvenidas a las cuatro a Miradas Políticas. Gracias. ¿Por qué ustedes se han postulado como candidatas a alcaldías en sus respectivos cantones y cómo lo lograron en estos tiempos en que las cifras dicen que hay muy poca participación de mujeres en este proceso postuladas a alcaldesas? ¿Quién quiere comenzar? En el caso de nosotros, o en el caso mío, hace un año empezó con este proceso. De hecho, también empezó de la mano con lo que fue la creación del Partido Republicano Social Cristiano. Me di a la tarea en ese momento de buscar personas que me ayudaran, que tuvieran el mismo ideal que tengo yo, de que Barba, que es uno de los cantones de la provincia de Heredia, pues un poco más estancados a nivel de todos los demás cantones, nos sentáramos y tomáramos las riendas, y en especial yo como mujer, tomáramos las riendas de ese cantón, del gobierno local. A pesar de que hay una mujer ahorita en alcaldía actualmente, que lo ha hecho bien las cosas, y que nosotros queremos seguir haciendo todavía mejor las cosas, y en especial yo como mujer, que quiero darle ese voto de confianza a miles de mujeres que ahorita nos están apoyando o me están apoyando en esta alcaldía. Bueno, en el caso mío, las mujeres somos unas excelentes administradoras, ¿verdad? Y tenemos más esa sensibilidad social y económica. Yo empecé desde los 18 años participando en todos los procesos internos del partido. Me acompañan muchas mujeres dentro de las papeletas, tanto en el Consejo Distrito, en la regiduría, personas líderes comunales, personas profesionales, personas que han trabajado mucho en la comunidad y que consideramos que nosotros podamos llegar a ser una muy buena administración con todo el liderazgo y con todo el apoyo de la comunidad de Oriamuno. En mi caso, en el Cantón de Flores, he tenido participación ciudadana y una participación comunitaria por más de una década, de manera que he estado en diferentes luchas y movimientos cívicos y me di a conocer en los diferentes distritos del Cantón de Flores. Posteriormente, se hace ya la propuesta al constituirse el Frente Amplio de Flores para que yo liderara, partiendo de todos los procesos y experiencias vividas a nivel comunitario. Así que estoy aceptando el reto y me acompaña un excelente equipo de trabajo en Flores. En mi caso, tengo muchísimos años de estar involucrada también en la política local. Fui regidora, fui candidata a la alcaldía hace un tiempo. Y por diferentes razones profesionales, sobre todo, me había alejado un poco. Y hace ya como tal vez 2-3 años, también por razones personales, me volví a involucrar mucho en el tema social. Para mí el tema social es muy importante, lo llevo muy... Es un motor en mi vida, y el servir también. Entonces, cuando empezamos otra vez a trabajar muy de cerca con las comunidades, Santa Ana tiene ese estigma que la gente cree que es el cantón de los ricos, que es el cantón que tiene mucha plata, y esa no es la realidad de Santa Ana. Santa Ana tiene otra cara que es de muchísima pobreza, muchísimas necesidades, donde la polarización cada vez es más grande, donde la pobreza tiene rostro de mujer,
Realmente es impactante las situaciones que se están viviendo y todo eso me llevó poco a poco a volver a considerar involucrarme. La política es muy desgastante, es cansada, no es fácil realmente, y para uno de mujeres aún a veces más difícil con el tema pues de la familia y hay otra serie de temas, pero también es muy enriquecedor el proceso. Entonces desde hace casi un año empezamos otra vez a trabajar, bueno, igual que todas, ¿verdad? Con esas ganas de servir y de ayudar, y yo creo que las mujeres tenemos muchísimo que aportar porque es una visión muy distinta. La política tradicionalmente ha sido vista desde una perspectiva masculina. Perfecto. A propósito ya de ese tema que estamos iniciando, hay 600 hombres como candidatos a las alcaldías de todo el país, hay 115 mujeres, o sea, eso es apenas el 16%, y hay 18 cantones en el país donde ni una sola mujer hay en ninguno de los partidos. ¿A qué atribuyen ustedes esta escasa participación? ¿Son dificultades de partido? ¿Son dificultades de las mujeres que se sienten que mejor no se meten? ¿A qué lo atribuyen ustedes? Porque ustedes son aquí ya decididas a estar en eso, ¿verdad? Sí, a mí me ha tocado mucho ver, porque es extraordinario cuando usted llega a las comunidades, el 90% de los líderes, de las líderes, son mujeres. Uh-huh. Y entonces, si usted ve, son las más activas, las más comprometidas. Y conforme usted va subiendo la escala de puestos, ahí va la participación, va desmando. Y es donde digo que muchas veces lo que ha reinado es una perspectiva muy masculina, ¿verdad? Porque hasta los horarios de, qué sé yo, de una sesión de un consejo municipal o cuando son las reuniones de algún tipo de estos grupos, empiezan poco a poco a hacer que las mujeres se vayan quedando de lado. Y además, hay un tema también de autoestima y preparación. Yo conozco mujeres líderes extraordinarias, mil veces mejor preparadas que los hombres, pero sienten que, bueno, tal vez siempre las han hecho sentir menos. Entonces, es un poco esa doble mezcla, ¿verdad? Yo creo que hay gente a la que le conviene que las mujeres no se involucren más, y las mismas mujeres, en muchos casos, por un tema educativo y cultural, permitimos que eso suceda. Yo creo que es importante agregar que somos producto de un sistema que es patriarcal, donde la masculinidad ha venido tomando esta relación de poder. Entonces, aparecemos las mujeres construyendo, liderando, movilizando, organizando, pero no en la toma de decisiones. Se las dejamos a esos varones, a esos hombres, creyendo que son los únicos por capacidad masculina que pueden tomar esas decisiones, y las mujeres quedamos en un segundo plano. Sí, un tema que nosotros debemos de trabajar, que es la parte cultural y la educación, ¿verdad? Nosotros, que es parte donde debemos de meter a ciertas instituciones como el INAMU para trabajar con proyectos de esta índole y generar liderazgo en las mujeres, ¿verdad? Que las mujeres somos capaces independientemente si tengamos un título o no, y así lo hemos demostrado. Bueno, en el caso mío, que estoy en la vicealcaldía, ese liderazgo, aparte de ser joven, empecé a los 25 años, ese liderazgo, ese ser mujer, es lo que me ha permitido a mí realmente lucirme en los proyectos que hemos generado. Y es muy importante también de que uno como mujer se lo crea, ¿verdad? Que crea de que tener las capacidades para poder desempeñar este tipo de puestos. Yo creo que aquí todas coincidimos en el hecho de que es un asunto cultural y educativo, ¿verdad? O educativo-cultural. Me acuerdo cuando estábamos en la escuela, desde el principio cuando estábamos en la escuela, siempre nos hacían leernos el librito de Paco y Lola, ¿verdad? Y decían, sí, mamá amasa la masa, mamá lava los platos y papá le ponemos las pantuflas y está sentado leyéndose el periódico, ¿verdad? Pero yo pienso que como desde ahí empezaron a decirnos, todavía las mujeres no tenemos mucha oportunidad de... Hasta ahora es que nosotros podemos dar el ejemplo de que somos parte de esas 161 mujeres que estamos tratando de llegar a las alcaldías, que estamos 115. Diciendo, 115, bueno, que estamos diciendo, sí podemos, sí hay mujeres que tenemos las fortalezas, que tenemos todo lo que cualquier ser humano puede tener para llegar a un puesto de alcaldía y a un puesto de dirección como los que estamos ahorita tratando nosotros de llegar, ¿verdad? Pero es una manera de ir educando, interesando a la gente. Igual, cuando hemos tocado puertas, y yo lo puedo decir por experiencia, yo creo que todas acá, mucha gente, muchas mujeres son las que nos apoyan y dicen, sí, es que le apoyo a usted porque es mujer, voy a votar por usted porque es mujer, ¿verdad? Y son amas de casa, jefas de casa, ¿verdad?
Marta, pero yo creo que también es importante ver un segundo la calidad también de las candidatas, no solo un tema de cantidad. Yo creo que yo me siento muy orgullosa porque, por ejemplo, en Santa Ana, las dos mujeres que somos candidatas, yo creo que llevamos la batuta en muchos de los temas y realmente se nota la diferencia de la capacidad y la preparación con que enfrentamos muchos de los temas. Entonces, sería interesante ya... Obviamente a veces hay que analizar números en frío, pero ver precisamente ese nivel de preparación y de capacidad de muchas de las mujeres que estamos en estos procesos. ¿Y a dónde direcciona Perfecto. Uno un plan de gobierno? Vamos a hacer una pausa y volvemos en un ratito. Aquí continuamos hablando de las mujeres en las alcaldías y vieran lo que se perdieron mientras estamos en la pausa, ¿verdad? Dice doña Luisa de Guadalupe, ¿por qué les parece importante que las mujeres participen en estos espacios de decisión política? Me parece que la capacidad que tenemos las mujeres para organizar, administrar, es suficiente para poder demostrar a esos varones que han venido ejerciendo puestos de poder que somos capaces de poder tener un cantón con mayor desarrollo social y en equidad. Y una parte muy importante quizá es la sensibilización que la mujer pueda tener y le pueda dar un rostro diferente a una administración en un gobierno local. Dicen aquí, ¿les parece que hace falta más participación, más espacio, más oportunidades, más motivación para animarse a participar? ¿Qué piensan? Yo pienso que sí. Yo creo que de estas 115, si no me equivoco, mujeres que estamos participando, yo creo que es el momento de que de aquí a 3 años más se triplique esa participación. Yo estaba aplaudo mucho la información o la publicidad que estaba en su momento, que está haciendo el INAMO, donde nos motivaba, nos incentivaba a que las mujeres participemos, que estamos preparadas, que ya tenemos la capacidad de tomar puestos de elección y puestos donde podemos elegir y podemos tomar las riendas, como decían la compañera, de los gobiernos locales. Y no solo los gobiernos locales, de puestos ya más adelante, con miras en el 2018. Laura Chinchilla fue una mujer que nos dio a muchas... El empuje o esa puerta de que sí se puede, ¿verdad? De que sí, las mujeres sí podemos ocupar cargos de elección popular y cargos importantes. Entonces, yo espero que el INAMU y muchas más y nosotros, ejemplos de municipalidades que las podemos ganar y que las vamos a ganar, les digamos a otras mujeres, sí se puede. ¿Y eso? Nos dice aquí doña María de San José, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo para que más mujeres participen en política? ¿Qué puede cambiar para que esto se dé? A mí me parece que en general, y retomando un poco la pregunta anterior que tiene que ver con esta, el tema de participación ciudadana en general está muy dejado, está hecho un lado, digamos, en la gran mayoría de las municipalidades. Y eso definitivamente impacta lo que es la participación en general de la población, pero por supuesto de las mujeres. Creo que ahí es ese nuevo rostro, esa nueva manera, esa nueva, lo que vos decías, esa nueva visión, esa nueva perspectiva. Creo que de por sí uno de mujer tiene esa tendencia a ser más conciliador, a trabajar, es una forma muy distinta de trabajar, más abierta, más transparente, más... aunque suene un poco extraño, un poco más maternal en muchos casos. Sí, y eso genera, y lo veo también en las visitas, nosotros hemos hecho 6,000 visitas y a mí me hace mucha gracia porque la gente, desde que uno toca la puerta, oyen la voz de la mujer y abren con más confianza, oyen la voz de un hombre como dice, ¿y ese quién es? Es increíble porque de verdad se genera esa empatía. Perdón si me voy a presentarme un poquito y si le ha pasado o nos ha pasado a todas, pero también cuando andamos haciendo visitas, a veces nos dicen, no queremos saber nada, sí, pero mire, si termina uno con hablando y convenciéndoles y termina como diciendo, escuchando. Sí, está bien, ¿verdad? O sea, no nos cierran del todo la puerta, nos escuchan. O sea, como que tenemos... Un tema de confianza. Sí, eso es. Entonces, o sea, es más fácil que escuchen a las mujeres que a los yo hombres. Yo creo que sí, sí, cierto. Sí, vieras que sí. Sí, no, y es importante también de que la gente se dé cuenta realmente cómo trabaja una municipalidad y nosotros como municipalidad llegar a la gente, que la gente se dé cuenta de que no solo los hombres están capaces, que también hay espacios dentro de la municipalidad que los van a llegar a motivar para que después estos puedan participar en los procesos futuros, ¿verdad? De que la municipalidad no es a puertas cerradas, que existen programas para que ellas se involucren. Es un tema, yo creo que nosotros tenemos una enorme responsabilidad porque
más allá de un tema de cuotas que en muchos casos es muy criticado y yo misma lo he criticado en varias ocasiones, ¿verdad? ¿Cuánto el solo llenar un campo? Estoy de candidata hoy por hoy a la alcaldía de Santana porque soy, realmente me siento capaz de administrar el cantón y de hacerlo muy bien, no solo porque soy mujer, creo que es una característica adicional, y me parece que en nosotros, en este proceso, que también lo hagamos, que también podamos hacer ese cambio de perspectiva del que estamos hablando, va a posibilitar y va a empoderar a todas esas personas que hoy están diciendo, bueno, quién sabe cómo será, o a los mismos hombres que dicen, no, es que solo déjalas ahí para que rellenen una cuota, un campo, ¿verdad? Y creo que en ese sentido tenemos una gran responsabilidad de cómo lo hagamos. Yo quisiera resaltar así en breve la publicidad que ha hecho el INAMO en este momento electoral, que me programó o me hizo cambiar más bien un poco cuando yo escuchaba los anuncios y los spots publicitarios donde decía, mujer, ya estás lista. Y me quedaba pensando, bueno, ¿y sigo trabajando en la comunidad invisible o me lanzo ya y tomo un reto? O sea, dar ese paso para dejar de ser invisible y los hombres sean los líderes que se apoderen de ese trabajo, es lo que hizo INAMO, que muchas de las mujeres nos animáramos a decir, es cierto, ya estoy lista para trabajar. O sea, fue una buena motivación. Creo que muy buena estrategia. Y yo creo que también, volviendo al tema de transparencia y de honestidad que uno pueda transmitir, hay algo en la comunicación que uno tiene de mujer que inspira también, no creo que solo sea un tema de mujeres, sino de la gente que quiere servir, que quiere ayudar. En muchos casos, y me imagino que todos lo hemos vivido, la gente está muy cansada del tema de que le mientan, de que le prometan cosas que no se van a cumplir. Entonces, si uno transmite esa transparencia, no es solo a las mujeres, también hay gente, hombres, jóvenes, personas muy capaces que se han ido para la casa, entre comillas, porque se cansan, ¿verdad? Van a las juntas, van a las reuniones, van, y la gente, nadie los escucha. Entonces, todo ese fenómeno de toda esa perspectiva diferente de lo que se puede hacer desde un gobierno local, que son cosas maravillosas, creo que también eso es un proceso que estamos liderando. O sea, esa transparencia y esa posibilidad de transmitir sueños, de esperanza, que yo creo que las mujeres lo transmitimos mucho mejor. Más fácil. Creo que va a ser muy importante también, y ¿verdad? Que los hombres se van más como a la parte operativa, ¿verdad? Aparte de la sensibilización que nosotros hablamos. ¿Qué es esa parte operativa? De que se dedican solo a arreglar caminos, con el tema del agua, el tema de los servicios, ¿verdad? Yo creo que nosotros ya, como parte de la responsabilidad social como mujer que tenemos, nos incluiríamos más en proyectos con la Oficina de la Mujer para desarrollar el cantón, ¿verdad? Nosotros yo creo que debemos de ver la municipalidad como un actor de desarrollo. Yo creo que el tema de calles y caminos es una obligación de nosotros. Nosotros tenemos que ver en qué con qué otros actores poder articular y poder generar desarrollo. Desarrollo que lo vamos a generar por parte de la parte social, con la generación de empleo, ¿verdad? Esa, incluir a los niños, generar los espacios públicos. Nosotros hemos utilizado en Barba, en el cantón de Barba, una campaña puerta a puerta, ¿verdad? Más de hecho hemos empezado a veces desde las 8 de la mañana y son las 8 de la noche y todavía andamos tocando las puertas. Y lo que decía acá la compañera, y también se lo rescato, es que nosotros hemos tenido, o al menos yo creo que ella también, la sensibilidad con que le entramos a la gente. Nos prestan una atención, nos prestan atención, nos escuchan, tanto es así que la gente termina diciendo, no iba a votar, pero voy a votar por usted porque le creo a usted, porque creo en lo que usted me está diciendo, creo en que usted tiene deseos de llegar a hacer bien las cosas por su cantón. Entonces, todo eso es además que lo motiva a uno para seguir al otro día, levantarse a las 8 de la mañana y seguir trabajando o seguir en la otra casa, es esa confianza. Que yo creo que como mujeres es lo que estamos dando. Y yo, ¿verdad?, quisiera rescatar, digamos, en la visión de lo que vos decías, que no es solo que si se enfocan a ciertos temas más relacionados con infraestructura, o es que los mismos temas los enfocamos diferente. O sea, por tal vez una perspectiva, por poner un tema que está, yo creo que en todo el país, el tema de la seguridad.
puede haber una visión más, bueno, vamos a reforzar la policía, vamos a hacer esto, o sea, que hay que hacerlo, o sea, no quiero decir que no podamos y tengamos que verlo desde una perspectiva totalmente profesional, pero, por ejemplo, nosotros también vemos el lado de la prevención. Vemos el lado de la madre, la mamá que tiene el muchacho de 15 años que está ya consumiendo droga, que se le va desde las 7 de la mañana. O sea, porque la mujer que yo visito y que me dice, acaban de hace una semana mataron a mi hijo de 3 balazos en la cabeza porque estaba metido en narcotráfico, y mucha gente ve solo el narcotraficante, pero uno, yo perdí una hija, y entonces para mí es una empatía absoluta de decir, ok, primero somos mamás, ¿verdad? Toda esa parte es algo que solo creo que nosotros podemos ver. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y volvemos. Seguimos conversando sobre las mujeres que van en lucha por las alcaldías, ¿verdad? Aquí la conversación es buenísima, fuera de cámaras. Bueno, dice Luis de Cartago, refresca mucho ver a las mujeres participando y que las mujeres son más dinámicas, saben lo que una provincia quiere, necesita, los espacios públicos para embellecerlos, etcétera. Son más transparentes, más honradas, como con el tema de las concesiones. Ojalá más mujeres se animaran a participar para que refresquen la política y la campaña. ¿Qué les parece? Me parece que Luis es sumamente inteligente. Sí, de todos podemos llevar a que nos haga propaganda. Porque está reconociendo sin duda alguna la capacidad que tenemos y sobre todo el compromiso. Ahora que hablábamos un poco de cómo abordamos los problemas, ese abordaje integral que tenemos tan fácil, la capacidad para poder tratar muchos de los temas, hace que transversemos como mujeres, como madres, como hermanas, como líderes de la comunidad, diferentes temas y le demos entonces un enfoque mucho más comprometido, más diverso, y podemos involucrar a más gente. Siento que sí, el liderazgo femenino o las lideresas, como ya nos debemos de llamar, tenemos la capacidad de atraer a diferentes sectores de la población. Estamos hablando de jóvenes que tienen que ejercer el voto por primera vez y que están como decepcionados, asustados, esperando a ver qué estamos diciendo, y que puedan tener esa posibilidad de ejercer un voto razonado, consciente, de manera que somos un atractivo para llamar la atención de que somos gente que proyecta transparencia, inteligencia, iniciativa y capacidad. Aquí hay una pregunta específica para Catalina. Dice, ¿cuál es su posición sobre la problemática de la drogadicción y específicamente en el centro de Oriamuno? Sí, bueno, dentro de la propuesta que nosotros estamos manejando en el plan de gobierno, nosotros estamos incluyendo lo que es la creación de la policía municipal, ¿verdad? Como un reforzamiento a lo que es la fuerza pública, pero también detrás de esto yo creo que viene la parte de educación. Muchos de estos jóvenes que andan también en el tema de drogas son núcleos familiares muy desintegrados. Entonces yo creo que también antes de entrar dentro de la parte de las drogas, ya como fuerza pública, como policía, yo creo que es un problema también de educación, entrar a trabajar con los padres para poder, ya con otras instituciones, poder articular y buscar la solución para ya tema. Casi se nos va el tiempo. Rápidamente, ¿qué van a hacer con la Oficina Municipal de la Mujer en Barba? Fortalecerla. ¿Cómo? Fortalecerla con programas de ayuda, fortalecerla con programas de capacitación, fortalecerla más de lo que está ahorita, darle realmente la importancia que ella necesita, no como se dijo anteriormente, la tengo ahí porque la tenía que crear, no, darle y llevarle cuál es el fin de ella, la ayuda. ¿En Flores? En Flores creemos de que debe ser algo más que una oficina, debe ser un área de gestión y desarrollo social, y es imposible hacerlo con una sola funcionaria a cargo. La agenda que se le deposita a una sola funcionaria exacerba su capacidad. Tenemos que contratar más recursos humanos para poder hacer efectivo. Está en nuestro plan de gobierno en Frente Amplio de Flores. Sí, para nosotros definitivamente fortalecerla. En Santana tiene muchos años de estar, pero es igual, es como se ha hecho como para cumplir un requisito y tiene un presupuesto mínimo y tiene funciones realmente mínimas en comparación a lo que podría ser. Para nosotros es no solo la oficina, es el tema de género en general, cómo tiene que realmente convertirse en una política, en un eje transversal en que lo podamos trabajar desde todas las distintas áreas del accionar municipal, ¿verdad? O sea, no podemos dejar
dejarlo recluido, ha sido eso, ha sido como cumplir con sí, un requisito, que también ha sido muy importante, porque si no, tal vez en el tema ni siquiera se trataría, pero yo creo que en esto, y para mí es muy importante rescatar, y quisiera antes de que se acabe el programa, que precisamente estas conversaciones, o sea, son lo que deberíamos promover, que las mujeres, o sea, que podamos trabajar en forma conjunta las ideas que ustedes tienen con las experiencias, por ejemplo, que nosotros tenemos ya en la Policía Municipal, decirles, bueno, no cometan los mismos errores en otros temas, ¿verdad? Bueno, igual que las compañeras, por supuesto que fortalecerlas y generando más recursos para la oficina. Yo creo que la Oficina de la Mujer es un ente de desarrollo social. Creo que ahí es donde llegan y acuden y donde realmente nos damos cuenta de muchas de las necesidades que tienen principalmente las mujeres jefas de hogar para buscarles empleo, ¿verdad? Mucha de la pobreza en el cantón de Oramuno es por la falta de empleo direccionado específicamente para las mujeres. Bien, muchas gracias a ustedes por haber estado en este programa hoy. Ha sido lindísimo. Invito al público a que vea este programa repetido, porque vale la pena todos los argumentos y cosas que se han dicho de cómo las mujeres en esta campaña están poniendo el toque de las mujeres en la política. Muchas gracias. Gracias. Gracias.